Hey, welcome back to a new video. Today we are going to talk about the new update for Firestorm, the new update 5.53. Okay, don't forget to activate the subtitles because this tutorial is going to be in Spanish. I have another video. Totally in English about some other options for Firestorm that I made before. Also, don't worry because my settings are in English, so you only need to follow whatever I do on my screen. But I'm going to make subtitles for this video, so just click on that and watch it. Okay, mi gente bonita! Miren, acaba de salir un nuevo Firestorm hace unos 2-3 días, si no mal recuerdo, la versión 6.53, ¿verdad? Entonces cuando tú inicias sesión, te sale esa ventana. Sé que hay mucha gente que tiene miedo de actualizarlo, al igual que yo. Yo estoy usando la versión antigua, 6.421, pero ya es hora de actualizarlo. Antes de continuar, quería comentar que estoy usando la nueva piel de Glamafair disponible en Custom 9, al igual que mi cabello, de la tienda Dogs. Te voy a dejar los links en la descripción del video en caso quieras checarlo. Ok, entonces ahora vamos a instalar el nuevo Firestorm. Pero antes de eso, por favor, control P, vea preferencias. Y vamos a hacer una copia de seguridad de todos los settings que ya tenemos en nuestro visor. ¿ok? En caso salga mal la instalación, tienes que guardar una copia de tus luces, la posición de cámara, todo, todo lo que tú tienes. Le vas a dar clic aquí. ¿Sí? Te, obviamente primero eliges dónde lo vas a guardar. En mi caso mi copia antigua era de diciembre, así que voy a sobreescribir el archivo sin ningún problema porque hice varios cambios. Entonces, clic en OK. Y ya tengo todos los settings, todo lo que yo siempre uso. Ya lo tengo guardado en caso de que algo malo suceda. Simplemente lo reinstalo y ya no tengo que sufrir. Ok, entonces esta es la página de Final Store. Te he dejado el link en la descripción del video. Recuerda todos los links en la descripción del video. Ahora, hay algunos problemas, guys. Be aware of this part. There are a couple of issues that Firestorm um, is actually letting you know for the Mac users right there also for Linux. I think there is one version that this doesn't, doesn't work well, it's not supported. And also about the multi factor authentication. Esta parte de acá, chicos, recuerden que es sobre la doble clave, la clave con celular. Recuerden que hice otro video sobre eso, pero no se preocupen, de momento no hay nada ahí, solamente te están dando unas pautas. Recuerden que los usuarios de Mac y Linux. Hay algunas fallas que se va a resolver con el tiempo, supongo yo. Otro dato importante es para los que están usando el Windows Edge. Es la nueva versión de Windows, el Explorer. Dicen que no funciona bien o tiene problemas con Firestone, con la página web. Así que usa Chrome, Firefox o otro, otra ventana de internet. ¿okay? Luego tienes. Dos formas para instalar: puedes hacer una instalación limpia, completita, o sea, borrando todo, o la instalación básica. Yo voy a hacer la instalación básica que simplemente es clic en Download, o en Descargar y ya está. Recuerda también que si tu PC tiene menos de 4 GB de RAM, de memoria, pues no puedes usar la versión de 64 bits, ¿ok? Entonces, ya lo instalé. Este viene a ser el Firestone actualizado y honestamente tengo que decir que siento que me corre más suavecito. Sí, miren, eh, para que veas, yo simplemente instalé la instalación rápida y mira, no he perdido mis luces. Acá puedes ver mis windlines, está todo ahí. Mis settings, todo, mi cámara, todo, todo, todo está igual. Quiere decir que cuando yo instalé, no perdí nada. Sé que a veces a alguien quizás le, le hace un crash o va a tener que hacer la instalación limpia desde cero. Si te pasa eso, simplemente vas a hacerle clic acá, donde dice... Restore Back Settings y todo lo que guardaste lo vuelves a instalar. Ok, entonces tenemos por aquí estas opciones de luces y windline. Yo ya lo expliqué en un video anterior, pero para quienes sean nuevos, les voy a dar un alcance ¿sí? de cómo instalar, cómo se usa y cómo graduar las luces en tu Firestorm. Pero ahora, mira, vas a la pestaña de Mundo, Environment y tienes esta opción que se llama Bulk Import. Seleccionas eh, Cielo o Sky. Y se va a abrir la carpeta de tus Winlines, si es que tenías alguna o si no, simplemente lo redireccionas. Tiene que ser un archivo H, digo, XML. Seleccionas cualquiera el que más te guste, espera a que se instale y luego lo buscas. Mira, Sergio Closeup 3, acabo de instalar este nuevo. Y ahí está. No sé ustedes, pero para mí ha sido mucho más fácil reinstalar mis antiguos Winlines. Mejor dicho, recién las voy a hacer porque antes me daba demasiada pereza. Y listo, de esta manera puedes eh, instalar cualquier WinLight que te bajes de Marketplace, que compres o que tengas para la versión EPP. Ahora, ¿cómo haríamos para crear nuestra propia luz? New Settings, New Sky. ¿sí? Aquí en la carpeta de Settings voy a crear este archivo que se llama Base 2. Le voy a dar doble clic. Y mira, ya se me ajusta en la pantalla, voy a mover ahorita la cámara. Yo me encuentro ahorita en un backdrop, entonces uh, yo no tengo sol. ¿Sí? Entonces no voy a poder jugar con todas las opciones, pero de todas maneras quiero que observes, mira cómo estoy moviendo yo las opciones aquí y voy ajustando la luz, le doy más brillo, como a mí se me antoje. Uh, no voy a usar la opción New Horizon porque eso creo que es con el sol y vuelvo a decir, estoy en un backdrop, entonces yo no tengo sol, <laughs> pero esto sirve genial cuando estás en campo abierto y todo lo demás. Lo que vas a hacer luego de jugar ahí, hacer todo lo que tú quieras con las luces, las nubes y todo lo demás, clic en Save As, Guardar Como. Sí, mira, lo vas a poner así, luego le das clic, ponle el nombre que tú más quieras, entonces ahí lo voy a poner, ahí no, que estoy escribiendo, <laughs> y vamos a hacer una copia de esto, vas a ver que esto se va a guardar, le voy a poner un asterisco solamente para que se me guarde arriba y no tenga que ir a buscarlo hasta abajo, y mira, si checo en Settings ya aparece aquí, ya lo tengo, entonces ahora estoy con mi luz de noche normal y voy a activar el nuevo eh, WindLine que acabo de crear. Sí, mira, lo pongo acá y ya está. Y ya les digo que esta luz la acabo de crear ahorita. Nunca lo había hecho. Lo estoy haciendo por primera vez para este video. Y continuemos con la nueva opción de este update. Improve Graphic Speed. Mejorar la velocidad de los gráficos. Esto es una versión... Eh, Experimental, pero de todas maneras te va a ayudar. Veamos la primera opción de settings aquí. Si sí, acá vas a poder regular la calidad de imagen que tienes, fíjate bien si yo lo corro hasta la velocidad ultra, mira el número de la izquierda superior izquierda. Aquí, dice 17, ¿verdad? Mi frame per seconds ha bajado un montón. Porque le estoy metiendo bastante calidad, le estoy metiendo sombras. Pero si yo reduzco las sombras, mira, empieza a subir. Los frame per seconds es eh, la velocidad que te carga Second Life, las imágenes, todo. A, a más bajito el número, quiere decir que tienes super lag. Cuanto el número sea más grande, quiere decir que está ligero, no pesa nada. Mira, te das cuenta cómo varía si le vas agregando sombras, si le agregas más calidad. Esto usualmente es solamente si haces video o fotos. Yo, honestamente, no lo recomiendo. Ustedes ya me han visto en los streams. Yo nunca voy en calidad alta, siempre voy en medio. Ahora, mira, fíjate, estoy en calidad media. Le vas a dar clic a esta opción que te va a abrir el Photo Tools. ¿Sí? y lo que puedes hacer es activar el advanced lining y ves cómo mejora la imagen, pero no estamos corriendo a super ultra, Si sí, de todas maneras si quisieras grabar algo o ver alguna imagen así bonito para el tema de brillos, qué sé yo, esto te ayuda y tus frame per seconds pues no van tan altos, aunque todavía lo tengo alto, está en 37. ¿Sí? ¿Viste? Pero esto solamente si quieres hacer algo así como que super fancy, así como que bien destacado. Esta opción de aquí hace que el fondo se ponga así como blur. Mira, si yo le quito, me mejora mis frames por seconds. Pero si lo activo simplemente para darle ese toque, no de difuminado atrás y que se centre solo en el avatar, pues me va a costar los frames. Estoy ahorita en 45, 46. Si activo, mira, ¿ves que ahora mi fondo está así como que blurry? ¿Sí? A mucha gente le gusta. Pero consume un poquito. Ojo que yo voy en calidad media, no voy en calidad ultra. Y estoy trabajando sin sombras. Ok. Vamos a la segunda parte. Esta opción de aquí. Que nos va a permitir. Los objetos que se resean al costado. Mira, tengo la marca en 128 metros, ¿verdad? Entonces cuando yo hago un zoom. A ver así como que me alejo. Cuánto me carga. <laughs> o cuánto desaparece. Prácticamente no me carga nada, ¿verdad? Ok. Pero ahorita yo estoy ligerita. Recuerda que voy a calidad media. Entonces. Si yo quisiera para hacer una toma, quizás quiero hacer una toma panorámica, qué sé yo, voy a elevar el valor. Entonces obviamente me empieza a cargar todo, pero mira mis frames empiezan a, a bajar, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienes que tener bastante en cuenta, eh, dependiendo qué es lo que vas a hacer. Vale la pena que lo subas tanto y te juro que tu PC va a ser un súper esfuerzo. Entonces, todo depende de eso, de lo que vas a grabar. Mucha gente esto lo tiene siempre en bajito, dependiendo de lo que vas a grabar, aún más si tienes la toma en una toma close up, así cercana. ¿sí? Ahí gradúas y vas viendo cómo lo quieres. La siguiente opción que tenemos es acerca de los avatares que están al lado. Para eso, vamos a un ejemplo práctico. <music> Opción nos va a permitir ver qué avatares nos están dando lag. Mira, ahorita yo estoy a 13, 12 porque hay un montón de avatares. sí. entonces eh, en mi caso, yo soy uno de los avatares más pesados que hay en este sin lo lamento. Entonces, acá voy a poner mis settings en 15. Luego te voy a explicar por qué. Y de antemano te pido perdón porque no sé qué diablos tenía Luke en la cabeza. Eh, estaba coqueteando, me malabró la ventana, lo siento, no se pueden ver los frame por seconds, pero van a ver que tengo una luz verde, la luz verde significa que me está corriendo bien mi Firestorm, okay. En fin, entonces nada. Mi amiga que está conmigo, ella también es uno de los avatares más pesados, dicho o sea de paso. Somos dos tremendos gallinazos en Second Life. Ok, la opción que no se puede ver aquí es esto que está aquí, always display friends in full detail. Siempre muestren a mis amigos en súper detalle. Cuando ustedes bajan la barrita naranja que está arriba para que no carguen todos los avatares, miren. Si tú le quitas ese check ahí, tus amigos no van a rendear. Mírala cómo se ve mi amiga, parece una hoja de papel, ¿ves? Y los demás avatares, pues también. Esto, lo que está haciendo el Firestone es darte prioridad a ti en contraste a los demás avatares y así no se te la lleva. ¿Ves cómo me muevo yo suavecito la cámara también? ¿Sí? Pero si ahora yo le doy un check para que solo mis amigos, solo mis amigos, me rendeen bien. Los demás avatares van a seguir así como que medio frozen y solamente mis amigos pues con un movimiento circular. Ahí está, dale amiga, muévase ahí. ¿Te das cuenta la diferencia? Los que están ahí o sea, sigo viendo los avatares pero no les estoy dando una super calidad. La calidad se queda en mí y en mi amiga. Ahora, cuando tú veas algún avatar gris, vea preferencias, control P, vas a la opción de gráficos y aquí, sí, en este caso pues le pones no limit a la cantidad de complejidad. Sí, pero como tenemos la otra opción nueva de Firestone, te das cuenta que no lo deja moverse mucho, ¿ve? Los tiene así como que modo estático. Todo depende de tu velocidad de internet, tu PC y todo tu setting. No es necesario cargar a todos los avatares, generalmente la mayoría no lo hace, pero en caso que lo necesites, ya sabes cómo hacer para reducir el lag y que te concentres en ti y en tus amigos. Sigamos entonces, ahora la complejidad de tu avatar. Mira, aquí se detalla todo. Todo lo que llevo puesto. Y resulta que este brazalete es lo que más pesa. Control P en preferencias para que veas tu propia complejidad. Activas este check donde lo estoy haciendo yo para que veas mi peso. Fíjate cuánto peso ahorita. Entonces me voy a quitar el brazalete porque es lo que veo que me pesa un montón para hacer semejante cosita. Entonces lo voy a quitar y plum. ¿Viste que me bajó la complejidad un poco? Listo, cuando tengas que ir a un evento que te da un límite de complejidad, ya sabes qué cosas te están pesando más. Obviamente el cuerpo y la cabeza siempre van a ser más pesados, pero a veces es gracioso ver que un pedacito de arete te pesa a veces casi igual que un cuerpo, ¿no? Entonces nada, ahora ya sabes cómo ajustar tu complejidad. Siguiente opción. Eh, los huds que tienes en tu pantalla. Recuerda que a cuantos más huds tengas añadidos a la pantalla, más lag, te corren más scripts y te disminuyen los frames por segundo. Yo solo tengo esos dos. Ahora este botón de aquí, ¿qué cosa era? Mira, esto de aquí te va a ayudar a que tú le pongas un límite hasta cuál va a ser tu tope. ¿sí? por ejemplo, yo ahorita mi ventana está en 65 frames por segundo, pero yo le voy a decir quiero que mi tope sea 25. Yo tengo 64, si, le, soy, si lo limito a 25 me está sobrando frames, así que esto me va a correr como mantequilla. Ahora, si tus frames fueran, no sé, 15 y tú le pones 25 o 40, pues vas a hacer que se te malore el PC, que se te laguee todo. Siempre tienes que tener en cuenta cuánto tienes tú de tus frames normales antes de ponerle el tope. Nunca le puedes poner un tope que sea demasiado. En mi caso vamos a ponerle 45 que creo que está bien. Por eso en la fiesta cuando vieron al look lo bajé a 15 porque apenas tenía como 17-18, ¿se acuerdan? Y ahora miren lo que va a pasar. Le estoy poniendo un tope de 45. Tenía 61 frames per second. Y me estoy yendo a calidad ultra. Con sombras, con todo. Se me cayeron mis frames a 24. Ojo, ¿eh? Se me puso color rojo ahí. Que significa que Firestone está tratando de correr lo más que puede. En, o sea, me están tratando de dar un tope de 45 cuando mi PC ni siquiera tiene eso. ¿Viste? En cambio, ahora me estoy quitando las, las sombras y todo y regresa normal al color verde. Cuando está en color morado significa que se está nivelando. Mira, yo tengo 40 41 a mi favor, pero yo estoy forzando a que Firestorm me lo me lo nivele a 45. Entonces, morado significa está homogenizando. Verde significa que te sobran frames per seconds y si se pone rojo es que te estás excediendo de tus capacidades, ¿ves? Así que tengan mucho cuidado. A veces hay gente que no sabía controlar esto. Así que con esta nueva opción te va a ayudar a que no fuerces más de lo que tu PC puede. Sí, creo que sí se entiende. Ahora tienes acá estas pestañitas. Acá vas a poder cargar los settings que alguna vez cargaste. Yo no lo tengo. En esta pestaña vas a guardar la configuración actual. Imagínate, 45, calidad media, sin sombras, todo, ¿no? Como lo tengo. Le daría clic y lo guardo. Ahora, con esta flecha, te va a cargar lo que tu PC puede correr. Según dice esto, mi PC está habilitado para ir a 45, a una calidad superior. Pero yo no lo voy a hacer porque no quiero forzar mi PC, ya que yo hago stream. Tengo que estar conectado a internet, el stream y Firestone sería demasiado para, mí, para mi PC. Esto solo usarlo solamente cuando grabo videos y no tengo mucha gente alrededor, pero solamente es un alcance para que lo puedas ver, ¿vale? Entonces sigamos. La famosa foto 360 grados. Vamos a abrir esta opción que la encuentras en la pestañita de Avatar. Sí, tienes que seleccionar qué calidad quieres. Obviamente nadie quiere calidad baja. ¿Sí? También puedes ocultar avatares. Mira, selecciona una calidad alta. Tienes que darle en crear foto ahí 360 para que se cargue la vista previa. ¿Sí? Una vez que se carga ya lo puedes usar. Ahora, cuando desaparezcas a los avatares otra vez, cada vez que selecciones una opción diferente, tienes que darle clic en crear 360 a la fotito. Eso, ¿no? Para que se actualice el preview y puedas guardar tu archivo. Una vez que ya lo tienes así, simplemente le vas a dar en guardar como. Y guardas tu foto. Mira, este es un otro ejemplo. Me fui a otro sin Así estoy bonito de fantasía. ¿sí? Ya lo hice, lo puse en calidad super alta. No había avatares, así que bien por mí. Entonces, ya está. Tengo mi toma. Clic en guardar como. Vamos a poner un cualquier nombre. Lo vamos a guardar. Y esto tú lo puedes subir, por ejemplo, a Flirk o Facebook. En este ejemplo te estoy mostrando en Facebook. Ahí está el archivo que yo ya lo subí. Se ve la foto 360. Esto nos beneficia un montón en el tema de cuando queremos enseñarle a nuestros amigos, a otras personas, lo genial de Second Life o compartir esos sims que, wow, la gente se queda así como que eso es Second Life. Entonces nos ayuda bastante al tema de publicidad, tal vez de nuestro mundo virtual o simplemente para que compartas algún sim que te gustó. Lo otro es el tema del AO de Firestorm integrado. Sí, me voy a activar, este es un AO que yo creé. En líneas generales, se han mejorado algunos bugs de animaciones, el problema de sentarse y ahora tú puedes visualizar qué animación se está ejecutando. ¿Ves un pequeño triángulo ahí en la descripción de animaciones? Ya, yeah, ok. Significa que esa es la animación que se está ejecutando en este momento. Eh, cambios pequeños, pero que seguro que cuando uses tu AO de Firestone te va a ayudar. Recuerda que este AO que lo puedes crear tú mismo. Te ayuda también a reducir el lag porque ya no estás usando uno con scripts que son los que solemos comprar. Y bueno, esos serían los alcances que te quería dar de las nuevas funciones de Firestone. Dime cómo te ayuda a ti. No olvides dejarme un comentario. En este video no olvides darle like y suscribirte para más tutoriales. Si quieren más contenido en español, voy a preparar nuevos tutoriales, pero no olvides apoyar el canal dejando una manita arriba. Eso sería todo y conmigo será hasta el siguiente video. Nos vemos, que pases un excelente fin de semana.